Salvador.
mi Salvador. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi Salvador, viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi Salvador. Thank you.
por allá, usted por acá. Del presidente de la Junta Vecinal del Templo Católico, el ciudadano Erasto Claudio Aquino Rodríguez. Buenas tardes, señor presidente y los integrantes de su cabildo. Primeramente, buenas tardes a todos. Primeramente, les quiero decir a todos que tengan un feliz año nuevo. A nombre de la Junta Vecinal del Templo Católico y a todos los que de una de otra manera prestan un servicio aquí al templo, les quiero dar las gracias. Les damos a la autoridad, le damos la bienvenida a todos, como ya les decía. A nombre de los integrantes, les damos la bienvenida a esta nueva autoridad, periodo 2019-2021, que hoy inicia su mandato. A nombre de todos les pedimos que se conduzcan con respeto, con honradez y honestidad para el bien y beneficio de nuestra comunidad y a los habitantes de este pueblo, y no para beneficio personal o de unos cuantos. Así es que les pedimos a conducirse primeramente con unidad entre ustedes para que esto suceda. Y les decíamos que sus metas se logren, no todas, pero lo que ustedes, lo más indispensable o prioridad de nuestra comunidad. Y también quiero recordarles que en nuestro templo existen muchas necesidades. Para eso les pido su apoyo en lo que ustedes esté a su alcance y puedan apoyar aquí a nuestro templo, recordando que esta es la casa de todos los que habitamos en este pueblo. No hay que olvidarlo. Y aparte es un patrimonio de la humanidad. Así está catalogado nuestro templo. Entonces, de la manera muy respetuosa, yo estaré con ustedes más adelante para pedirles apoyo, qué necesidades más prioritarias que necesita nuestro templo. De antemano, les doy las gracias y estaré por ahí con ustedes molestándolo. Para el bien, como les decía, que es la casa de todos, no es de nadie. Vamos así a hacer que es de todos, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo por ello. Ya que unas cuantas autoridades se han olvidado del templo. La verdad, lo digo con honestidad, que no se han olvidado, no se han acordado por nuestro templo. Sabemos de antemano que no hay recurso destinado para ello, pero si ustedes quieren, se puede. Experiencia lo hay, por eso se los digo, ¿sí? Así es que les doy las gracias y les pido un aplauso para esta nueva autoridad, a todos los que aquí nos encontremos, por favor. Y como es costumbre, de que ya de años, ¿no?, se ha venido haciendo este acto, entonces no queremos dejar
atrás o dejar olvidado esto. Como ya les mencioné, a nombre de todos, les damos de buena voluntad, ¿sí?, un pequeño obsequio y un brindis para acá, a bien de su nuevo mandato que inicia hoy. Por favor. Thank you.
Presidente de la Junta Vecinal, pues muchas gracias por el obsequio que nos dio con todo corazón. Aquí nosotros con gusto lo aceptamos. Ahí vamos a ver en adelante. No lo hacemos de menos. Gracias.
We'll be right back.
a ustedes que se vinieron. Muchas gracias, parte de eso. Muchas gracias también por apoyar y brindar el servicio a la comunidad. Gracias. Derecho, derecho, con derecho, derecho.
Thank you.
Valle de 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 Val